Pues bueno, viajeros, por fin llegamos a General Cepeda y lo prometido siempre es una deuda. Así es que yo les había prometido que iba a venir al panteón de General Cepeda. Y aquí lo tengo, Panteón Municipal de Santa Ana. Y me encanta porque nada más de pura entrada tenemos una fachada en realidad preciosa. Me encanta el color mostaza que tiene y este enorme, enorme portón. Pero dentro seguramente ha de haber cosas increíbles. Vamos por la arqueología funeraria a este sitio. ¿Me acompañan? Pues vamos. Pues vean, vamos a ingresar y vamos a ver qué encontramos por este sitio. Me gustan, miren, ven, hay doble entrada, ¿eh? Y una cruz en la parte de arriba. ¿Ya vieron? Aquí. Y tiene una pequeña estancia que tal vez sirva en el futuro, o no sé, para una pequeña misa o para, no sé, para un evento especial. Y miren, nada más entrando aquí, encontramos este espacio de reposo. Supongo que ahí se puede poner la caja en esta parte de arriba, en lo que se hace una pequeña misa. Y acá entramos directamente al cementerio, pero lo que me encanta, que en la parte de allá ya hay unas tumbas viejas y eso es sobre lo que vamos. No nos lo podemos perder. Me anda acompañando turismo, está en la parte de afuera. Es lo que me encanta, que aquí inmediatamente me recibieron y fue algo verdaderamente, verdaderamente genial, ¿eh? ¡Wow! Vean esto que está aquí. ¡Wow! Estoy sorprendido. Y está abierta, ¿eh? Dios. De hecho, hay restos humanos ahí. ¿Ya vieron? Hay restos humanos en esta tumba. Y es muy antigua, ¿eh? Muy, 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 muy antigua. Vean esta otra. Hay que recordar que este cementerio tiene muchísimos años. Muchos, 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 muchos años. Y ahí viene el nombre de María de Jesús Guerra de la Peña. Nació en Mierta, Tamaulipas, ¿eh? En el año de 1833 y falleció el 14 de enero de 1898. Su esposo y sus hijos dedicaron este recuerdo. Sorprendente. Tenemos esta otra aquí. También tiene su nombre. Es María del Pilar Garza. Falleció a los 59 años. En 1897. Wow. Y dicen lo que dice. Falleció a los 50 años de edad el día 16 de febrero de 1897 a las 5 de la mañana. Fue una muy buena esposa y madre. Panteón muy, muy antiguo. Ahí está otra. Vamos tras ella porque estamos cazando tumbas antiguas. Caray, vean eso, ¿eh? Hay un agujero aquí. Hay botellas. Wow, está preciosa esta sepultura. Aquí está otra. Esta no está identificada con ningún nombre ni nada. Pero se ve que es súper vieja. Por aquel otro rumbo estamos viendo otra. Es lo bastante amplia. Esta. Muy, muy amplia. Grande. Si nos asomamos a esta, ya no tiene tapias, pero al interior se ven todavía algunas. Cosas de madera.
Vean esta otra. Albino Rivera, perpetuidad. No trae fecha. Wow, vean esta otra. No es muy antigua, pero tiene una imagen de la Virgen que está encerrada aquí en este. Los vidrios están intactos, ¿eh? Antes no los han roto a alguien. Sigo vagando por el cementerio de General Cepeda y vean este trabajo en madera que está súper chulo. Apolinar de la Riva, Paulo Guía de la Riva, Inocente Guía Montejano, José del Rosario Guía, pero está hecho totalmente, totalmente de madera. ¡Wow! Súper bonito, ¿eh? Pues si tienes mucho tiempo de conocerme, si tienes mucho, mucho tiempo de seguirme en redes sociales, en Facebook, en YouTube. Si no, sígueme en YouTube como El Viajero Vintage o en Facebook como El Viajero Vintage. Si me conoces lo suficiente, sabes que me gusta mucho la arqueología funeraria, que vienen siendo las tumbas muy, muy antiguas y que, bueno, tienen formas tan preciosas que en lo personal me fascinan. Por eso ando sobre los cementerios y ustedes ven que ignoro muchas tumbas porque son más modernas, no tienen mucho, mucho atractivo. Entonces siempre ando buscando, buscando, buscando detalles bonitos y tumbas añejas, muy viejas, y siempre, siempre encuentro alguna. Y me gusta compartírselas a ustedes que también les gusta y que por eso me siguen. Entonces, soy el viajero vintage y emocionado aquí en General Cepeda en esta búsqueda constante de tumbas viejas. Vean esta chulita. ¡Wow! ¡Qué linda! Es una Virgen de Guadalupe, pero me encanta, vean, sus manitas, su cara súper linda, su manto, todo el angelito aquí. ¡Wow! ¡Qué chulada! Me gusta mucho el material con el cual está hecho. ¡Wow! Vean lo que estoy viendo por este otro lado. Estoy seguro que les va a encantar. Vean esta tumba, muy curiosa, ¿eh? Un enorme sombrero aquí. Wow, está súper interesante esta tumba. Bien, 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 bien interesante. Súper nice ese sombrero. No está identificada, no dice de quién está enterrado aquí, pero está súper interesante. Vean lo que encontramos por acá también. Dice Gabino Saucedo de la Peña. Hay un sombrero. Vean por acá también una tumba antigua. Dice ahí. Dice. Bueno, no se le nota ya bien los datos. Victoria 65 años. Pero no sé qué año diga ahí. No se nota bien. Vean esta otra llena de basura. Y esta otra que está por aquí, también está llena de basura. Aquí sí se ve el cajón un poquito. Vean esta chulada de tumba. Tienen sus jarritos en las orillas. Un Cristo crucificado ahí con dos manos tomándolo de las orillas. Y esto. Muy bonito detalle este. Aquí está esta otra también. Son de las que están a punto de desaparecer. Vean esta otra. Hechas de puro ladrillo. ¿Cómo cambia la forma en la cual hacen las sepulturas en los diferentes pueblos? Vean esta, está de puro mosaico.
Dice, en la memoria de, y viene un montón de personas aquí, pero es de 1915. Fallecieron uno en 1915, otro en 1927, otro en el 69, otro en el 79. Puro mosaico está hecha la tumba. Vean esta otra. Me encanta el ángel. Vamos a verlo. Me encanta el ángel, cómo está hecho. No puedo subir, está muy alto, pero véanlo. Bonito, ¿no? Viajeros, pues esto fue el cementerio de General Cepeda aquí en este bonito pueblo del estado de Coahuila. Bueno, les informo que General Cepeda no está denominado pueblo mágico, pero tiene mucho de mágico, mucho, 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 mucho de mágico. Estamos por finalizar, están estas últimas tres tumbas, que es la que vamos a ver ya para acabar. Vean estas. A veces hay que tener mucho cuidado porque a veces hay enjambres de abejas que resultan ser mortales. Así es que terminamos esto. Gracias por haberme acompañado. Un verdadero placer que anduvieran conmigo por este lugar. Cuídense, nos vemos. Y nunca olviden que todos somos viajeros. Hasta la próxima.